La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 12 de agosto, jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario. Vamos a saludar a todos los que nos siguen a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Johnny Ventura, Claudina Cruz, Viuda Roque, Teófilo Adames Corporán, Isabel Zapata, Gabriel Vázquez, Ramonita Santana, Simón de la Cruz, Candelario Flores, Estela Martínez y Alejandrina Belén. Hoy, para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Francisco Javier Muñoz, de las parroquias Santo Tomás de Villanueva y San Irineo de León, del sector El Almirante. También le acompañará el diácono Rafael Martínez Cordero. Puesto de pie, con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. La misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une, la misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une, la misa es una fiesta con Jesús. Piensa, Señor, en tu alianza, no olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. No olvides las voces de los que acuden a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, es necesario que cada uno de nosotros, en lo más profundo del corazón, reconozcamos ante el Señor que somos pecadores. Y sabiendo que Dios es rico en misericordia, pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por su gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre,
Renueva en nuestro corazón el espíritu de la adopción filial para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú, dales esta orden a los sacerdotes, portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguéis a tocar el agua de la orilla del Jordán, deteneos en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió: Así conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a cananeos. Mirad el arca de la alianza del dueño de toda la tierra. Va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada. Y se detendrá formando como en un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba hacia el mar de la Arabá, el mar de la sal, quedó cortada del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo el cauce seco iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. Aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás, y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos. Aleluya. 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 Se sentando al hermano es como sentarte a ti. Palabras quiere a todos salvar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?
Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que le pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo que ocurría, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, su Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos viviendo, participando en esta 19ª semana ya del tiempo ordinario. Y qué bueno que el Señor hoy nos reúne en su mesa para seguir instruyendo nuestra vida por este camino de fe, por este camino de esperanza. Y yo creo que si de algo el ser humano siempre tiene que estar convencido es de esa gran misericordia de Dios que Él tiene para con nosotros, de esas promesas. Hoy encontramos a Josué que continúa el trabajo que Moisés puso en manos de Dios. Ese encargo tan grande de llevar a ese pueblo hasta la liberación. Vemos cómo Josué confió ciegamente en Dios y cómo las cosas se fueron dando de acuerdo a esa voluntad. Qué bueno. Y ojalá nosotros también aprendiéramos a confiar en Dios cuando nos llegan las dificultades, cuando nos llegan los problemas. Saber de que Dios, como Padre misericordioso, siempre va a estar ahí para darnos la mano, para levantarnos. Dios siempre busca lo mejor para sus hijos. Hoy el Evangelio pues nos habla directamente del perdón y la participación en el reino de Dios es el perdón. Un perdón sin límites para todos. Y yo creo que Dios es el primer ejemplo para nosotros en este momento. ¿Por qué es el primer ejemplo? Porque Él desborda toda esa misericordia para con nosotros. También Él quiere que nosotros amemos y perdonemos como Él lo hizo. La condición es para nosotros adquirir ese reino de Dios
es amando y perdonando como lo hizo Él. El que se entregó haciéndose o cargando todos nuestros pecados, nuestras deudas. Así quiere también que nosotros estemos dispuestos a perdonar. Hermanos, si no perdonamos, si no negamos al perdón, pues no vamos a tener esa presencia en el reino de Dios. Ese es el requisito que Dios nos pide a cada uno de nosotros, que aprendamos a perdonar, que sabemos que no es nada fácil si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos cada día pedirle al Señor la gracia de poder perdonar, porque si Dios nos perdonó primero, si Dios tomó nuestro pecado, ¿por qué nosotros a veces somos tan duros cuando alguien nos ofende? No tenemos esa capacidad para decir yo te perdono en el nombre de Dios. Y sin embargo, Jesús no tuvo diferencias. Todo, a todo nos perdonó. De todo cargó con nuestras dolencias, con nuestros pecados. Y realmente hoy teníamos que preguntar al Señor si, o preguntarnos ante Él si estamos dispuestos nosotros a perdonar, si estamos nosotros dispuestos a dejarnos guiar por este camino de Dios, que nos ofrece su perdón, su misericordia, que nos ofrece todo el amor. Pues hermano, pidámosle a Jesús que nos dé ese Santo Espíritu cada día para poder perdonar a aquellas personas que nos ofenden, como también nosotros perdonamos también a aquellos que nos ofenden a nosotros. Pues hermanos, que el Señor Jesús en este día de hoy nos conceda esa gracia y nosotros permanezcamos con un corazón abierto y dispuesto siempre a hacer esa voluntad de Dios, que es lo que Él quiere también que cada uno de nosotros hagamos en su nombre. Nos pongamos de pie para presentarle al Señor en este momento nuestras súplicas. Para que la catequesis avive la fe y la caridad de los fieles, a fin de que mirando a Cristo, que dio su vida en rescate de la nuestra, sean dispensadores de su amor y entrega, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos manifestemos con alegría nuestra gratitud a Dios, por habernos llamado a ser sus hijos y por habernos redimido, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los sacerdotes y los obispos, en comunión con el Papa, sean predicadores convencidos de la misericordia de Dios y generosos dispensadores de su perdón a todos los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también al buen pastor para que siga tocando el corazón de hombres y mujeres que cada vez se dice a trabajar por su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y también oremos por todos los enfermos que en estos momentos se encuentran postrados en una cama, centros asistenciales, enfermos que caminan por las calles, para que nunca pierdan la esperanza de que Dios siempre está a su lado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y todo esto, Padre, te lo pedimos a ti, que vive y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te doy, oh mi Señor, por todo lo que tú me has dado. Quiero entregarte con humildad lo que yo tengo en mis manos y un corazón que quieres el tuyo transformarlo, que vive en el amor, que crezca en la fe y que sea agradecido al saber que si el vino se convierte en sangre en el altar es por amor, por tu amor, que si el pan se convierte en tu cuerpo en el altar
Si el vino se convierte en sangre en el altar, es por amor, por tu amor. Que si el pan se convierte en tu cuerpo en el altar, es por amor. Y yo creo, Señor, que estás ahí. Yo creo, Señor, que vives en mí. Que si el vino se convierte en sangre en el altar, es por amor, por tu amor. Que si el pan se convierte en tu cuerpo en el altar, es por amor, por tu gran amor. Que si el vino se convierte en sangre en el altar, es por amor, por tu amor. Que si el pan se convierte en tu cuerpo en el altar, es por amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu iglesia, unificada por virtud, a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, para alabanza de su infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos lleno de alegría, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Santo eres en verdad, Señor,
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, santo, santo eres, alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, santo eres, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro arzobispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús nos damos el abrazo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, pan de vida, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. De Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Y si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Y si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en el Espíritu de Dios, yo creo en el Espíritu de mi Dios, yo creo en el Espíritu de mi Señor. Y si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy
lo poco, mis pasos guiará. Y si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, dice el Señor. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas, hermanos, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía de hoy y queremos agradecer la sintonía de quienes nos siguen por la radio, la televisión. También agradecer a quienes por nuestro canal de YouTube de Televida están suscritos e invitando a otros a hacerlo. Gracias a las personas que de diferentes parroquias hoy están aquí presentes. Gracias. Josefina, María Isabel, gracias por apoyarnos en la proclamación de la palabra de Dios. También a nuestro hermano Cristian en la animación musical, al diácono Rafael Martínez de la parroquia Asunción de Nuestra Señora y la Dolorosa de Lucerna, y al padre Francisco Javier Muñoz, que una vez más está con nosotros, padre Francisco, de las parroquias Santo Tomás de Villanueva y San Irineo de León. Eso es en el Almirante. Aprovechamos para enviar un saludo a esa feligresía donde está sirviendo el padre Francisco. Gracias por estar con nosotros, padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Acojámonos ahora a la protección de la Santísima Virgen María diciendo, contigo vivo, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me protege tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Dame del agua que brota para la vida eterna. Dame del agua que brota para la vida eterna. El agua que le diste a la mujer samaritana. El agua que le diste a la mujer samaritana. Batiendo las palmas con gozo, así se podía alabar. Batiendo las palmas con gozo, así se podía alabar. El gozo de mi alma nadie lo podrá quitar. El gozo de mi alma nadie lo podrá quitar. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre... La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.